pues bailar y todo. Me gustó aquí venir a zapatearle al niño Dios y para que me bendizca más con más cosas. Pues de seguir bailando y que los demás sigan danzando, que sigan manteniendo esta danza pues viva. No dejaremos que esta danza se termine. La gente cubría la danza que bailaban cada baile con un canasto o una bandeja de mazorcas. Vestirse de marilla, o sea, pues es una manifestación de alegría del nacimiento, ¿sí? Pero sí, o sea, tiene que ser hombre. Es un cortejo donde el hombre corteja a la mujer a través del toreo con un paliacate y la mujer agrede al hombre rechazándolo, pegándole con una servilleta. Por eso le llaman torear. Festejamos el nacimiento del niño Dios, ¿sí? Y esta es una forma de celebrarlo, su nacimiento. Es nuestra tradición de aquí, originaria de nuestra comunidad purépecha. Es la cultura del pueblo, es lo que nos representa. Somos pueblos indígenas a los cuales siempre nos ha representado, nos ha ayudado que nuestra cultura nos sobresalga y salga adelante. Y en la danza de los viejos o de los viejitos también es muy interesante. Nosotros somos los primeros en empezar a hacer esas máscaras, porque anteriormente se hacían de barro. En Santa Fe de la Laguna hacían las máscaras de barro. Una máscara representa mucho, porque sin una máscara un personaje no es. Las usan para bailar, no las tienen. O sea, aparte de ser máscaras decorativas, tienen un uso. Por eso siempre me preguntan: oiga, ¿y su máscara para qué sirve? ¿Nada más para tenerla ahí? No, estas tienen un uso. Todas quedan a la cara, todas se pueden usar para bailar. Esa máscara va a ser parte importante de una danza, le va a dar vida a una danza, y esa danza le da vida a una fiesta, y la fiesta es importante porque es parte de la tradición, de la cultura, de las costumbres que tiene cada comunidad.